Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Está Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos a Ana Mayol Olivares, que como veis es socia, su formación es de arquitecta, ha nacido en Alcora, en Castellón, y tiene actualmente, está compaginando su carrera profesional con la formación del Máster de Gestión de Patrimonio Cultural y Museología de la Universidad Internacional de Valencia. Ella es cofundadora del Estudio Caliú y trabaja pues en algo de lo que nos vas a hablar hoy, ¿no? De la recuperación de la memoria y la identidad mediante la intervención y la gestión del patrimonio cultural y la arquitectura tradicional. La verdad es que es un tema pues muy bonito. Hoy el tema del que nos va a hablar es de ese sueño de la infancia que me decía antes que tenía, que ella ha vivido toda su vida delante de la Real Fábrica del Conde de Aranda en Alcora, y hoy nos va a hablar de ello. Está fundada en 1727 y fue una de las mejores fábricas de cerámica de toda Europa. A partir de su creación se plantó la semilla para una posterior industria azulejera castellonense que ha dado un cambio de origen, un cambio económico y social drástico en todo el territorio de la provincia. Y tras varias décadas de olvido, la Real Fábrica ahora, y podemos decir que un poquito gracias a su pasión, la Real Fábrica renace mediante un ilusionante proyecto de recuperación. Ya nos contará exactamente en qué ha participado y en qué consiste todo este trabajo que está haciendo. Como siempre, voy a pedir a todo el mundo que mantenga micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Ana va a hacer una intervención de unos 45 o 50 minutos y al final de la conferencia podréis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré y ella estará encantada de responderlas. Si por algún caso no pudierais ver la conferencia entera, os recordamos que esta y todas las conferencias de España Está Contigo en Casa están colgadas en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Así que si tenéis alguna curiosidad por esta conferencia o por otras, pues podéis verlas allí en diferido. Así que Ana, dicho esto, todo tuyo, adelante, por favor, ilústranos sobre la fábrica de tus sueños. Muchas gracias, Teresa. A ver, vamos a probar a compartir esta pantalla. Vamos. Muchas gracias, Teresa, y bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este España Nostra Contigo en Casa. La verdad es que me hace muchísima ilusión compartir todo esto con todos vosotros. Y os tengo que confesar que cuando empecé a preparar la conferencia, me planteé cómo enfocarla y tuve mis dudas, ¿no? Porque con el tiempo tan limitado, pues ponernos a hablar de la Real Fábrica pues nos puede llevar horas y horas, porque da para, no para una, para varias conferencias, ¿no? Pero bueno, casualidades, el otro día estuve volviendo a ver la conferencia que impartió Alfonso Muñoz Cosme aquí también en Hispania Nostra Contigo en Casa en diciembre. Y estas palabras pues me volvieron a resonar, ¿no? Que decía algo así como que el patrimonio es una herramienta que une a las personas a través del tiempo y del espacio. Y me resonó muchísimo porque realmente es lo que siento que está haciendo la fábrica, ¿no? Nos está uniendo a nuestro pasado, nos está impulsando también hacia el futuro y en definitiva pues está volviendo a hacer un gran cambio de manera similar a como ya lo hizo hace casi 300 años, en 1727, cuando se fundó, ¿no? Hay un cambio a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel territorial, ¿no? Como decía Teresa, pues esta fábrica se puso en funcionamiento en 1727 por iniciativa del noveno conde de Aranda, que por lo visto pues era un hombre muy culto, muy... había viajado mucho, era un hombre ilustrado y había visto unas fábricas que se estaban desarrollando en otros países de Europa, pero con un modelo que aquí en España pues era por aquella época todavía inédito, ¿no? Y decide traerlo a sus tierras, siguiendo este modelo de estas fábricas que había conocido en Europa. En el momento en que el conde de Aranda adquiere el título nobiliario, adquiere también las tierras de la tinensa del Alcalatén, que más o menos es lo que hoy conocemos como la comarca del Alcalatén, con algunas diferencias. Entonces él decide localizar aquí la fábrica. Busca un lugar que le provea de materias primas, de arcilla, de otros minerales, de madera y masa arbustiva para el combustible de los hornos, para agua, o sea, que le dé agua, ¿no? Un lugar con agua.
En definitiva, pues esos elementos necesarios para la producción cerámica. Pero busca también un lugar que tenga ya cierta experiencia de mano de obra con el barro. Y también un lugar cercano al mar, ¿no? Fundamental para el comercio. Y eso lo encuentra aquí en Alcora. En Alcora tenemos documentación de al menos desde el siglo XVI de un sector alfarero ya muy consolidado. Y bueno, como ahí podéis ver, en lo que es la zona de la Tinensa del Alcalatén, la Alcora era la población más cercana al mar. Por lo tanto, decide localizar aquí su real fábrica de loza y porcelana. Cabe decir que por mucho que la fábrica se sitúa en Alcora, realmente lo que hace es crear toda una red de infraestructuras de hornos, de molinos, un sistema hidráulico, puntos de extracción, de materia prima, etcétera, que sobrepasa los límites incluso del municipio, ¿no? que llega a toda la Tinensa del Alcalatén, incluso más allá. Por eso hablamos de una red territorial. Si por algo creo que tuvo éxito la industria, esta fábrica, es por dos puntos, ¿no? Y los vemos retratados en estos dos documentos. Por una parte, por toda esa serie de privilegios que consiguió de la familia real, ¿no? Del rey. Exención de obligaciones fiscales, cierta protección, libertad de comercio y de movimiento en todo el territorio nacional. Y eso lo consiguió a través de estas cédulas reales, hubo varias durante sobre todo el primer siglo. Y por otra parte también tuvo éxito gracias a la propia planificación de esa industria, ¿no? Con un proceso muy metódico, muy sistematizado, que se reflejaba en estas ordenanzas, ¿no? Al final es un documento, una especie de reglamento para el funcionamiento de la fábrica. Y en él, a través de cuatro partes, digamos, de la justicia, el gobierno, la política y la economía, pues desarrolla cómo debe funcionar toda la fábrica, ¿no? Pues establece lo que podrían suponer delitos o faltas en la fábrica, incluso reservan un espacio en la fábrica para que se utilice como cárcel. En estas ordenanzas también se detalla todo el organigrama de personal, además con una jerarquía muy clara, con cuadras, ¿no? Que son, podríamos decir que son departamentos. En cada departamento un maestro con sus trabajadores y sus aprendices también. Bueno, además normas de comportamiento, premios, temas de comercialización, horarios, abastecimiento de material y demás. Todo esto queda reflejado en estas ordenanzas. Y de hecho uno de los puntos más interesantes de estas ordenanzas es precisamente la creación de una academia de aprendices. Desde esas primeras ordenanzas de 1727, porque luego vendrán otras, se dicta que todos los jóvenes de entre 12 y 16 años del municipio tienen que entrar a aprender a la fábrica. Dependiendo de lo que se les dé bien, pues se les lleva a un departamento u otro. Y durante un proceso de 10 años tienen esa formación, además remunerada, en la que se forman en los diferentes oficios de la fábrica, ¿no? ¿Qué estaba consiguiendo aquí el conde de Aranda? Pues una garantía de continuidad y de relevo generacional en el personal de la fábrica, ¿no? Me parece un gesto pues, muy inteligente. Aquí en la pantalla podéis ver unas imágenes de una exposición que tuvo lugar el año pasado en el Museo de Cerámica de la Alcora y donde pudimos ver algunos de los dibujos que se conservan de esta Academia de Aprendices. Es una selección de la colección que conserva el Museo de Bellas Artes de Castellón. Y bueno, pues tras unos 15 años desde la apertura de la fábrica, el noveno conde de Aranda fallece y la fábrica pasa a manos de su hijo, el décimo conde de Aranda. Sigue un poco en la misma línea de su padre, con un gran afán en mejorar los procesos. Y concretamente persigue continuamente esa receta de la porcelana que tantas veces ha servido de inspiración en el mundo literario, en el mundo cinematográfico. Bueno, pues detrás está el décimo conde de Aranda, ¿no?
es el conde Aranda más conocido, pero en realidad no por su papel dentro de la fábrica, sino más bien por su carrera como militar, como diplomático, incluso llegó a ser ministro del rey. Como podéis imaginar, pues claro, con esta carrera pues pasó largas etapas fuera incluso de España. Y en este punto yo creo que es de justicia nombrar a otro personaje importante por lo que se refiere a la fábrica, que es su madre, ¿no? La condesa de Robles, que es la que asume la responsabilidad en la gestión de la fábrica durante algunas de estas etapas en las que su hijo se encuentra lejos. Yo creo que es un personaje muy interesante y todavía muy poco investigado, así que ahí lo dejo. Bueno, pues todas estas piezas, claro, con esa búsqueda de excelencia que, ¿no? que se perseguía, adquieren una gran calidad y la verdad es que hoy en día las podemos encontrar en los mejores museos de todo el mundo. Me voy a hacer un recorrido muy breve, simplemente para ilustrar un poco la producción de la fábrica por algunas de estas piezas que encontramos en diferentes museos. Sé que me voy a dejar muchísimo por el camino, pero bueno, simplemente para ilustrarlo un poco, ¿no? Empezamos con este plato de estilo Beren en azules que se encuentra en el Museo del Louvre. Está Guamanil, también del mismo estilo. Estos platos maravillosos con estas escenas, en concreto esta es de la entrada de Alejandro en Babilonia. Este se encuentra en Nueva York. Otro del Louvre también, pero en este caso del estilo más chinesco con animales, con insectos, con escenas un poco más exóticas. Del mismo estilo, este también está en Nueva York. La mancerina y la jícara, ¿no? Esa pieza tan característica de la fábrica. Si habéis conocido nuestra cerámica, seguro que conocéis este tipo de piezas, ¿no? Además, es una pieza que está concretamente diseñada para tomar chocolate. Por lo tanto, es una pieza que tiene mucha relación con ese contexto histórico en el que aparece. Pues de reuniones sociales de la nobleza y la aristocracia en las que tomaban chocolate, ¿no? Y utilizaban estas piezas para no quemarse y para que no se le derramara este líquido. Los podréis encontrar en casi todos los estilos que trabaja la fábrica, o en todos más bien. El estilo de la serie del ramito, ¿no? Yo creo que es la más popular de la fábrica y curiosamente es la que podemos encontrar en el cuadro del cacharrero de Goya, la serie del ramito, ¿no? Bueno, otros de Rocalla, también conocido como la serie Álvaro, las flores alemanas, esta se encuentra en Londres. Y bueno, vemos como un poco los estilos van evolucionando tal y como evoluciona pues, el gusto de cada época, ¿no? Con ese reflejo dorado, los jaspeados, etc. También muy reconocida pues, la escultura de la Real Fábrica, ¿no? Aquí tenemos esta escultura increíble de Toro Farnesio, esta consola que encontramos en Boston. Fijaros las dimensiones y recordad que estamos hablando de cerámica. O sea, más de un metro de ancho por casi un metro de alto. No sé si habéis tenido la oportunidad de jugar con barro alguna vez, de modelar barro o de pintar cerámica. Si tenéis oportunidad, yo os invito a que lo probéis porque se valora todavía más todas estas piezas porque realmente bueno, tiene una complejidad tremenda. Estas figuras de la comedia del arte también. Las placas también muy conocidas de la Real Fábrica con diferentes escenas pues tanto mitológicas como religiosas, etc. Y la azulejería, ¿no? También. Este es un conjunto de azulejería que el Museo del Diseño de Barcelona cedió en depósito al Museo de Cerámica de la Alcora. Y sabemos que perteneció a una de las casas de aquí del pueblo, de la Alcora. No está completo, pero casi. Y bueno, la verdad es que es un conjunto muy interesante. Y bueno, después encontraréis también muchas piezas que pareciéndose a la Alcora no son de la Real Fábrica de Alcora, ¿no? Aquí os he puesto imágenes pues, de piezas de Talavera, de la Reina, de Triana,
de Manises y también de los fabriquetes de Ribesalves y de Onda. Estos fabriquetes no eran más que talleres o obradores que surgieron pues, entre mediados y finales del siglo XVIII y que normalmente se fundaron por un antiguo trabajador de la Real Fábrica y un socio que solía ser familiar y que era un poco pues, el inversor, ¿no? Y se dedicaban a realizar piezas similares a las que se hacían en la Real Fábrica, aunque no de tanta calidad, pero que sí que competían mucho en cuanto al precio, ¿no? Eran más económicas. Y llegaron a hacer una real competencia a la fábrica. Por eso, en esta época, se comienzan a marcar las piezas con esa A de Aranda para poder distinguir qué piezas eran de la Real Fábrica de Alcora y qué piezas no lo eran, eran de otros centros. Bueno, el conde Aranda intenta luchar contra esto, pero bueno, sea como sea, aquí comienza un poco ese crecimiento de la actividad cerámica en la provincia de Castellón, que poco a poco irá evolucionando hacia la industria azulejera que conocemos hoy en día, ¿no? Solamente nombrarlo, aquí he puesto directamente una captura de Google Maps en la que podéis ver esas manchas como más claritas, más blanquecinas alrededor de las poblaciones principales, ¿no? Alrededor de tanto de Castellón y de Villarreal y hacia el interior, tanto hacia la Alcora como hacia Onda, esas grandes extensiones de polígonos industriales que en su mayoría son de industria azulejera, ¿no? Hoy en día Castellón es referente mundial en este tipo de industria. Y bueno, pues llegamos así a 1798, el momento en el que hereda la fábrica el duque de Híjar. El décimo conde de Aranda muere sin descendencia, entonces pasa a manos de su sobrino. Comienza así esta etapa que consideramos de inflexión, después de la etapa de, digamos, de mayor esplendor de la Real Fábrica. Le seguirán después ya una etapa pues, de decadencia, podríamos llegar a decir, ¿no? El duque de Híjar, en principio, parece que pensaba llevar la misma línea que los condes de Aranda. De hecho, una de las primeras cosas que hace es ampliar la fábrica, esa última ampliación. Aquí podéis ver en pantalla una reconstrucción que realizó Chimoto Dolí hace ya unos años y en los que se ve perfectamente cómo la fábrica, digamos, ese edificio fundacional de 1727, que podéis ver en la parte superior izquierda, pues va creciendo en diferentes ampliaciones hasta 1805, que sería la imagen inferior derecha y que corresponde a esta ampliación que hace el duque de Híjar, ¿no? En este momento se llega a sextuplicar la superficie de la Real Fábrica. Y precisamente de este momento es el único plano que se conserva de la Real Fábrica, ¿no? Que es el realizado por José Delgado, el intendente de la fábrica, en 1805. Y como veis, bueno, pues si se estaba haciendo esta ampliación y la producción también así lo demuestra, parecía que todavía la fábrica iba bien, ¿no? Pero sí que es verdad, pues bueno, que pilla una época en la que poco a poco pues la nobleza va perdiendo poder, ¿no? Muchos conflictos que van conduciendo un poco pues a que la nobleza, como os comentaba, pues pierda el poder que tenía. Hasta el punto en que en 1850 la fábrica realmente pasa por malos momentos y se vende a Ramón Girona. Aquí empieza esa etapa que nosotros entendemos que ya empieza un poco la decadencia de esta fábrica, ¿no? Luego más tarde también pasa a manos de Cristóbal Aicart en 1895 y sabemos que alrededor de los años 30 del siglo XX, 1930-1932, la fábrica cesa ya su actividad, su producción y el edificio queda prácticamente abandonado. De hecho sabemos que González Martí llegó a denunciar que el heredero de los propietarios de la fábrica
estaba vendiendo algunas piezas que estaba cogiendo de aquí de la fábrica, ¿no? Azulejería y elementos decorativos y demás. Poco antes de la guerra civil, como os comentaba, ya no se está produciendo en la fábrica, no existe actividad, no existe producción, y tienen aquí lugar pues, algunos eventos como es la colectividad de labradores, un proceso de colectivización que hubo aquí en el municipio y que utiliza la Real Fábrica como almacén, podríamos decir. Luego, durante la guerra civil, pues utiliza como refugio, como una especie de prisión después. En definitiva, aunque hay algunos intentos de salvar el edificio, finalmente, alrededor de los años 40, pues ya se acaba vendiendo parcelada y se derriban algunas partes, ¿no? De hecho, aquí en la imagen que tenéis en pantalla, del año 42, 1942, en la parte derecha veis cómo hay un cambio ahí en fachada, y es que esa parte ya se había derribado para construir en su lugar una fábrica textil, que aquí en el municipio ha sido siempre conocida como la fábrica de las toallas, ¿no? En los vuelos cartográficos del ejército, aquí tenemos los del año 45 y 56, vemos perfectamente, ¿no? En la parte izquierda de cada una de estas dos fotos se ve perfectamente esas cubiertas de esta fábrica textil, y vemos cómo únicamente se han conservado las cubiertas de la franja que recae a esa fachada principal, en la parte superior de las fotos, y esa esquina del edificio fundacional. El resto de la superficie, pues sobre todo lo que son las cubiertas, se habían desmontado para la reutilización de, sobre todo, pues de tejas y de la viguería y demás. Sí que ya es curioso como en el año 56, en la parte central de ese vacío, ya vemos como aparecen unas cubiertas nuevas. No sé si lo podréis apreciar muy bien. Pero bueno, ya se trata de esas intervenciones que estaban realizando las dos industrias azulejeras que se instalan aquí en la Real Fábrica. En la medida que pueden, pues reutilizan las persistencias que encuentran, pero el resto de la superficie lo que hacen es adaptarla a esas nuevas industrias, ¿no? Poco a poco lo que van haciendo es colonizando todo ese espacio vacío que había quedado en el interior. Digamos que deforman toda esa estructura tan clara que tenía el edificio de la Real Fábrica, con sus patios interiores y demás. Y bueno, pues acaban desarrollando aquí su actividad, ¿no? Se trata de Tilesa y de Azulejos Vic. Veis aquí el rótulo de Tilesa en la fotografía de la izquierda y Azulejos Vic en la fotografía de la derecha al fondo. Y únicamente queda en medio esa parcela que podéis ver en la foto de la derecha, con los dos balcones, bueno, pues esa parcela que se utiliza como viviendas y con un garaje en planta baja. A vista de pájaro sí que vemos más claramente cómo sí que se había respetado en gran medida toda esa franja que recaía a la fachada principal y esa esquina del edificio fundacional, ¿no? Pero el resto se aprecia claramente todas esas cubiertas que se levantan a partir de los años 50, dando lugar pues, a interiores como este, ¿no? Esta es una imagen de 2017 del interior de Tilesa en concreto. Y bueno, pues estas imágenes siempre nos despiertan un poco sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte somos conscientes de toda la parte de Real Fábrica que se llegó a perder. Pero por otra parte también, gracias a que estas dos empresas se establecieron aquí y desarrollaron aquí su actividad, hoy en día en este conjunto industrial podemos encontrar elementos que nos van relatando esa evolución de la industria cerámica desde 1727, desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, ¿no? Porque estas dos industrias trabajan aquí hasta los años 80, en el que ya pues, cesan su actividad y abandonan las instalaciones. Desde entonces la fábrica había estado abandonada. De hecho,
a principios, bueno, los años 2000, 2002 creo que es, se redacta un programa de actuación integrada que planteaba el derribo total de todo el conjunto para construir aquí en su lugar unos edificios plurifamiliares de vivienda. No, pero bueno, llegó la crisis, en este caso gracias a la crisis, no se llegó a desarrollar. Y llegamos así a 2016, en el momento en el que el ayuntamiento decide adquirir toda la fábrica. Comienza en octubre de 2016 y finaliza en mayo de 2017. Aquí en la fotografía vemos a Víctor García, que era alcalde en aquel momento, que fue un poco pues, el que dio el paso adelante para que el ayuntamiento comprase todo el conjunto. Yo la verdad es que tuve mucha suerte porque pillé justo ese momento en el que el ayuntamiento había comprado ya esa primera parcela y yo estaba acabando la carrera de arquitectura, así que lo pillé justito, pero pude realizar el trabajo de investigación sobre esa primera parcela que se había comprado, ¿no? El objetivo era intentar averiguar qué porcentaje de real fábrica, ¿no?, de edificio de la real fábrica se conservaba. Y bueno, la verdad es que fue una investigación muy interesante, muy enriquecedora para mí también, y que dio muy, muy buenas sorpresas, ¿no? Se conservaban bastantes elementos, incluso gracias a la ayuda de un amigo y restaurador, pudimos descubrir las capas de pintura mural del edificio original de alrededor de 1800. Al año siguiente, que ya el ayuntamiento había adquirido toda la fábrica, y yo estuve desarrollando el máster habilitante de arquitectura, pues ahí sí, el trabajo final del máster sí que lo realicé del conjunto de toda la fábrica. Estuve haciendo una investigación sobre las posibilidades de recuperación y de revitalización de todo el conjunto. Sí que es verdad que desde un punto de vista pues, muy académico, incluso un tanto utópico, pero bueno, yo creo que resultó muy interesante y culminó en esta exposición en el Museo de Cerámica de Alcora, que tenía como pieza central esa maqueta de cerámica de alrededor de 1 metro cuadrado. Y bueno, que siempre estaba rodeada de 1 o 2 taburetes para que todo aquel que fuera a visitarlo pues realmente se sentase al lado de la maqueta y se pusiese a reflexionar y a repensar, ¿no?, qué real fábrica quería para el futuro. Bueno, justo en el momento en que se adquiere toda la fábrica, en 2017, se pone en funcionamiento el primero de los proyectos educativos alrededor de la real fábrica. Al año siguiente se sumará un segundo proyecto. Son 2 proyectos en realidad por temas burocráticos, pero que funcionan en una misma dirección y que tienen de especial que aunan a un total de 10 centros educativos. 7 de ellos de aquí del municipio, incluyendo 2 escuelas públicas, 2 colegios concertados, los 2 institutos de secundaria y bachiller, la escuela para adultos y además el colegio de Figueroles, el colegio de Costur y el colegio de Lucena. Es decir, 10 centros de diferente naturaleza, incluso de diferentes municipios, trabajando en una misma dirección, ¿no? Si esto no es que el patrimonio une personas, yo ya no sé qué puede ser. Para mí este es uno de los grandes éxitos de este proyecto de recuperación, ¿no? Incluso más allá de la recuperación física del edificio, porque es la garantía de continuidad y de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Estamos enseñándoles a los más jóvenes los valores que se esconden detrás de todo esto, ¿no?, de su patrimonio, de su identidad. Y no olvidemos que el futuro no solo de la fábrica ni del municipio, es que son ellos. Ellos ahora son jóvenes, pero bueno, dentro de unos años serán adultos y serán los que tendrán que tomar las decisiones y ya llevarán en la mochila pues, todo este aprendizaje y esta experiencia que están viviendo ahora mismo, ¿no? Bueno, y siempre en paralelo a la labor increíble que se realiza desde el Museo de Cerámica de la Alcora, de educación y de socialización, ¿no?
Aquí, por ejemplo, estas imágenes que os he puesto son de una actividad que se está desarrollando ahora sobre accesibilidad a través de la cerámica. Y esta que veis ahí en la foto de la izquierda, pues Esther Artero, que es la técnico de didáctica del museo y que se suele encontrar así, ¿no? Si vais a la Real Fábrica, pues la encontraréis seguramente así, rodeada de niños. Se realizan también pues, otras actividades muy variadas. No puedo pararme a hablar de todo porque es imposible. Os he traído aquí algunas para que os hagáis una idea. Pues, por ejemplo, estas rutas. Esta en concreto es la ruta de las minas, pero hay otras, ¿no?, que con contenido didáctico. Pues hay rutas que trabajan el sistema hidráulico, el río y el sistema hidráulico. Más rutas que recorren elementos más patrimoniales, pero siempre con contenido que trabaja otros aspectos, como puede ser la flora y la fauna, la geología, la física, la química, etcétera, ¿no? Este en concreto es un proyecto, la fábrica de ideas, es un proyecto de realización de un mural cerámico urbano de manera colaborativa también entre varios centros educativos, con la colaboración de un artista cerámico, y que además de regenerar un espacio urbano donde se va a ubicar el mural, esta que veis es una maqueta a escala 1.5. Realmente el mural tiene unos 120 metros de largo. Bueno, pues además de regenerar ese espacio donde se va a ubicar, en definitiva lo que está trabajando también es pues la inclusión de estos escolares, que aprendan a trabajar en diversidad, y también se está trabajando para minimizar futuros actos vandálicos, ¿no? Porque si los futuros jóvenes son los niños que ahora están realizando este mural, pues en un futuro lo verán como algo propio y por lo tanto lo valorarán y lo protegerán. Bueno, cantidad de actividades también para público familiar y adulto. Y una de las actividades que se lleva desarrollando desde 2018 en la Real Fábrica son las jornadas de puertas abiertas. En cuanto se adquirió toda la fábrica, se hicieron los trabajos mínimos necesarios de limpieza, de apuntalamiento de alguna zona y demás, para que la gente pudiese entrar ya a la fábrica, ¿no? Y así fue en mayo de 2018. Se pudo visitar uno de los hornos morunos, el acceso del paso de carros y la nave de azulejos Vic. Más allá de que la gente pudiese entrar y pudiese ver estos espacios, yo creo que esa carga simbólica de que la fábrica abriese sus puertas a la población, ¿no? Bueno, creo que era como una especie de mensaje, o al menos yo lo entiendo así, ¿no? Que se había adquirido la fábrica para el pueblo. La fábrica ya era de municipal y que cualquier actuación que tuviese lugar aquí iba siempre encaminada a ponerla a disposición de la población. Esta es esta nave de azulejos Vic que os estaba comentando y que la verdad es que ha sido de gran ayuda, sobre todo durante estos años de pandemia, porque debido a sus características, pues al ser tan amplia, ¿no?, tener tan buena ventilación, al ser un espacio tan flexible, ha permitido que se siguiesen desarrollando aquí actividades. Y además guarda una joya, que es este horno bicanal de los años 70, que está a escasos metros de los hornos morunos, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los claros ejemplos que os comentaba antes, de que en todo ese conjunto se conservan elementos que realmente muestran esa evolución de la industria cerámica desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Bueno, y aquí me veis a mí en el centro en esta fotografía en una visita de estas jornadas de puertas abiertas. Yo la verdad es que es una de las jornadas, una de las actividades que más disfruto e intento participar siempre que puedo. Sobre todo por esto, ¿no? Por esto que veis aquí. Esta que veis así un poco borrosa a la derecha soy yo, y esto suele ocurrir en casi todos los grupos que entran aquí. Antiguos trabajadores, gente ya muy mayor, que vienen a visitar los hornos y son ellos los que se ponen a explicar cómo funcionaba o cómo trabajaban, ¿no?
son gente que ha dedicado toda su vida a esto, sin sentir realmente nunca que nadie se le pusiera en valor todo lo que habían dado, ¿no? Todo lo que habían hecho hasta ahora. Ahora vienen y ves cómo te lo explican con los ojos brillantes y emocionados, ¿no? Y si fuese un caso puntual, pues podría quedarse en algo anecdótico, pero cuando sigue ocurriendo un grupo y otro grupo y otro grupo y suele ocurrir muy a menudo, pues yo creo que pasa ya más de ser algo, algo anecdótico a reflejar realmente un cambio a nivel social en el municipio, ¿no? Y me ocurre también de lo que podríamos entender como el caso contrario, en lugar de con gente mayor, con niños que vienen a visitar los hornos o en general la fábrica con sus padres o sus abuelos, y son los niños los que les cuentan a los mayores cómo funcionaban estos hornos o cuáles eran los oficios de la real fábrica, etcétera, ¿no? Y es todo esto que están aprendiendo en esas actividades didácticas, en el proyecto educativo, cómo realmente lo están interiorizando, y son ellos los que lo transmiten de abajo hacia arriba. Os había puesto aquí también algunas imágenes, en este caso de las jornadas de 2019, se trabajaron temas también de patrimonio material. Dos señores que se habían dedicado a recoger lo que nosotros llamamos malea, que es toda esa masa arbustiva que se utiliza como combustible en los hornos, dos señores que siendo muy jóvenes se habían dedicado todavía a esto, pues nos mostraron cómo cogían esa malea, cómo la cargaban en los animales, bajamos hasta la fábrica y llegamos a encender un horno, ¿no? Como anécdota os diré que la intención no era llegar a encenderlo, pero claro, bueno, a los señores se les dijo, ustedes háganlo como lo han hecho toda la vida, ¿no? Y lo hicieron como lo habían hecho toda la vida. No hubo ningún problema, totalmente seguro, y la verdad es que fue una experiencia muy emocionante, ¿no? En 2019 por fin llega la declaración BIC, Bien de Interés Cultural, de la fábrica. Personalmente creo que es un granito para este proyecto y para la fábrica, porque bueno, recordad que en los años 2000 se había llegado a redactar un proyecto, un programa de actuación integrada, un PAI, que planteaba la destrucción total de todo el conjunto, ¿no? Y de eso pasamos en 2019 a que se le reconozca con la máxima protección. También lo que comporta que se tenga más acceso a ayudas para esa recuperación, ¿no? En ese mismo año, casi a la vez, se redactó también el plan director de la Real Fábrica, en el cual también tuve el honor de participar, pues junto a un equipo multidisciplinar de profesionales. Aquí os he puesto la portada de ese plan director para que veáis todos esos nombres. Y la verdad es que es un documento muy interesante en el que se fijan las líneas estratégicas que hay que seguir y que se están siguiendo ya para esa recuperación, ¿no? de toda la Real Fábrica. Muchas de las cosas que os estoy contando hoy aquí las podéis encontrar en este plan director. Salen temas de contexto, de criterios de actuación, de planificación, por supuesto, de esa recuperación, temas de gestión. Y uno de los puntos que yo creo que son más interesantes de este plan director es que aborda también la dimensión territorial de la fábrica, ¿no? Esto que os estaba contando, de que más allá de la fábrica existe toda una red territorial, bueno, pues también se tiene en cuenta en este plan director. Y por supuesto, se tratan los futuros usos de la Real Fábrica, ¿no? Os he puesto aquí a modo esquema en torno a qué gira todos esos usos que se van a establecer aquí en la Real Fábrica, ¿no? Se van a establecer espacios para la sociedad, para la historia, para la didáctica, la innovación, exposición, territorio, turismo, gastronomía y gestión, ¿no? No me puedo parar más a hablar del plan director. La verdad es que es un documento un poquito extenso, pero para aquellos que tengáis interés, os invito a que le echéis un ojo. Ahí os he puesto aquí abajo el enlace. Aquí encontraréis el documento descargable. Y
Y la verdad es que creo que vale la pena, ¿no? Perder un poquito de tiempo en perderse por ese documento, la cantidad de información, tanto del pasado como del futuro de la fábrica que está ahí, ¿no? Y de ahí pues ya pasamos a los primeros espacios que han sido recuperados ya en la Real Fábrica, ¿no? Os he puesto estas dos imágenes que son de 2017, que corresponde a la entrada a uno de los hornos morunos y a esa nave anexa a estos hornos. Sé que la calidad es horrible, pero bueno, este fue el primer día que entré en la fábrica y entre que había muy poquita luz en este espacio y lo emocionada que estaba yo, pues creo que no conseguí hacer ni una sola foto medianamente decente. Pero bueno, creo que para la comparativa os puede servir bien, ¿no? Esta es la entrada a ese mismo horno, al horno número 2. Y esta es la nave anexa a esos hornos, ¿no? Con la estructura de ese montacargas que veis a la izquierda, que actualmente ya está totalmente restaurado, en la fotografía todavía no lo estaba. Y bueno, además ahí veis a Eladi Grangel, al director del Museo de Cerámica, atendiendo a un grupo de visitantes en una de estas jornadas de puertas abiertas. Y los hornos, ¿no? O sea, la joya, con una calidad espacial brutal, tremenda, de verdad, muy, muy recomendable esta visita. Bueno, pues si no me equivoco, creo que fue en 2021, se realizaron unas prospecciones arqueológicas, sobre todo en la zona de lo que fue el edificio fundacional de la fábrica, tanto a nivel de subsuelo como en catas murales, en búsqueda, en definitiva, de información para la redacción del proyecto de rehabilitación de toda esta zona, ¿no? Y este proyecto ya se finalizó el año pasado, ya tenemos el proyecto, así que yo espero y creo que este mismo año, 2023, podrían iniciarse las obras para la recuperación de toda esta zona, ¿no? Del edificio fundacional de la Real Fábrica. Y ya acabo, creo que he corrido un poquito, pero bueno, me gustaría acabar con esta imagen, un poco a modo también de reflexión personal, ¿no? Esta imagen es de Lian, que estaba preparando la maqueta para la exposición de mi TFM, de lo que os he comentado antes. Y este señor que veis enfrente de mí es Antonio Nomedeu, que es el último alfarero en activo que hubo aquí en Alcora. Cerró su taller en 2000 y algo. Y bueno, aquel día pues pasó por el museo, me vio y se puso ahí a charlar conmigo. Me dio algunos consejos. Y recuerdo que en el momento que un compañero del museo, Hugo, nos estaba haciendo esta fotografía, Antonio me estaba hablando de la alfarería que tenían el bisabuelo, creo que es, de mi padre. Por supuesto, yo no lo he conocido, ni he conocido tampoco esa alfarería, ¿no? Pero fue un momento muy emocionante y creo que refleja perfectamente esas palabras con las que empezábamos hoy la conferencia, de que el patrimonio es una herramienta que une a las personas a través del tiempo y del espacio, ¿no? Y bueno, para mí esta imagen representa perfectamente eso. Por mi parte, nada más. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí y quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, Ana. Además, es muy emocionante la última parte que realmente vemos lo que implica para ti este proyecto, no solamente a nivel profesional, sino a nivel también personal. Muy emotivo. Yo quería preguntarte, mientras se van escribiendo las preguntas los oyentes, ¿de dónde habéis conseguido los fondos para hacer todo esto? Sí, interesante, muy interesante el tema. Porque claro, como os podéis imaginar, un proyecto como este, además, bueno, no he hablado de superficies y de números, la fábrica llegó a tener una extensión de más de 10.000 metros cuadrados, de los cuales actualmente se conservan pues unos 9.000 y algo así. O sea, es muy grande, ¿no? Y mucho trabajo, pero realmente se está haciendo un trabajo brutal en buscar ayudas de diferentes
procedencias, ¿no? Tanto de ayudas europeas, del Ministerio, de la Generalitat, como también de aportaciones privadas, como puede ser de la Fundación Torre Cid, o en nuestro caso también de la Caja Rural de Alcora. Quiero decir que se está trabajando mucho en buscar fondos, y realmente, no quiero decirte de mentira porque no controlo el tema, pero creo que el porcentaje es, estaríamos hablando de que el Ayuntamiento de Alcora está cargando con, no sé, 25% de la, o se plantea invertir un 25% y el resto que vengan de ayudas. Igual te estoy diciendo mentira, pero me suenan a mí estos números. O sea, que entiendo que son números aproximados porque no llevas tú esa parte, como es lógico, pero sí que hay una implicación por lo menos local, del ayuntamiento local, porque aparte del proyecto y la implicación, pues es muy, muy necesario también. Me imagino que sabrás que es muy necesario que la gente sepa que estas cosas cuestan mantenerlas para que se le dé aún más el valor que tienen. Vamos a empezar con las preguntas, si te parece bien. Bueno, la parte de Isolina, por ejemplo, dice que muchas gracias por la conferencia tan interesante y enhorabuena por el proyecto. La Soledad, que también dice magnífica exposición, que enhorabuena. José Luis quiere saber, escribe desde Madrid, quiere saber qué diferencia hay entre esta cerámica porcelana con respecto a la de Sargadelos o la de Talavera. Bueno, yo no soy experta en cerámica, de hecho seguramente algunas de las personas que estarán conectadas podrían decirlo con más fundamento, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, habla de porcelana. Porcelana como tal, con las características que tiene la porcelana en Alcora, no se llegó a hacer o se realizó muy poca, ¿no? Hablamos de loza y de cerámica artística, de otros materiales cercanos a la porcelana, como fue la tierra de pipa, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, una cerámica de muchísima calidad. Y yo creo que, dejando aparte temas técnicos en los que no puedo entrar porque no conozco, pero creo que esa búsqueda de excelencia que había en la Real Fábrica, al menos en la época, es difícil de encontrar en otros lugares, ¿no? Todo ese sistema tan, tan elaborado que se reflejaba en las ordenanzas, ese sistema tan metódico, ¿no? de producción, y además con el trabajo de maestros de otros lugares. El conde de Aranda inició la fábrica trayendo a maestros pues vinieron de Francia, de Alemania, de Inglaterra, maestros que él había visto por toda Europa y que trae a la fábrica para que dirijan artísticamente la industria y que les enseñe a los operarios de Alcora. Y que además generen una tipología propia que es copiada. Claro, claro. Entonces, creo que ese nivel de calidad y de excelencia cuesta encontrar en otros lugares, ¿no? Vamos a pasar a otra pregunta de Miguel, que quiere saber si sabes en ese proyecto futuro que estáis trabajando, ¿se importarán clases de cerámica popular y moderna como hacen, por ejemplo, en el Museo en Onda? Bueno, en Alcora ya se pueden realizar clases. El museo, las actividades que desarrolla, se hacen en talleres y luego también en talleres de artesanía locales. Como por ejemplo Copdart, tienen unos horarios de talleres, lo digo porque yo también participo, en los que aprendemos tanto modelado como pintura. O sea que si lo que queréis es jugar con cerámica, ya se puede. Pero sí, uno de los usos que estarán presentes en la Real Fábrica, por supuesto, serán esos talleres in situ, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hay personas que ven alguna similitud entre vuestro proyecto, el proyecto que estáis llevando ahí en Alcora, con otros lugares, por ejemplo, dice Milagros en Segovia, donde también hay una fábrica de loza, también en ruina, o sea que también actualmente está en ruina, y que hay otras fábricas de ladrillo que se conservan chimeneas y otro tipo de patrimonio industrial que desgraciadamente se está perdiendo. Tal vez
Se me ocurre una pregunta, una duda, ¿no? Tal vez la cercanía en el tiempo de ese tipo de patrimonio industrial, que todavía hay gente que lo ha, como decías, ¿no? que lo ha vivido, la ha tocado con sus manos, hace que para muchos tengan menos valor o ese hándicap vosotros no lo habéis tenido. Sí, por supuesto que lo hemos tenido. Yo recuerdo, bueno, de hecho yo cuando hablo de que ha habido un cambio real en el pueblo es que ha habido un cambio, yo soy testigo y lo he visto, pues pasado desde hace unos años, realmente incluso de un desconocimiento muy grande en el pueblo, es algo que a mí me sigue extrañando muchísimo. Yo cuando empecé el TFG había mucha gente que me preguntaba sobre qué lo vas a hacer y cuando les decía la Real Fábrica, pues o bien lo confundían con otras iniciativas que habían habido posteriormente, como la Muy Noble, de cerámica y artística, cerámica de la Alcora, que fue una empresa que surgió en los años 80 hasta el 2008 y que intentó recuperar esas técnicas, esa cerámica artística, pero bueno, estamos hablando pues, de los años 80, ¿no? O sea, había gente que lo confundía con esto, había gente que directamente no sabía de qué le hablaba, o había gente que me miraba raro y decía eso, pero si es una fábrica vieja que se está cayendo, que precisamente, ¿no? Se está cayendo. Claro, claro. Sí, o sea, realmente eso existía cada vez menos. Ahora es muy raro encontrarse con alguien que te conteste así, pero existía. Y yo tengo la teoría de que tiene mucho que ver, ¿no? Esta manera de ver el patrimonio industrial con esa connotación un poco negativa que ha tenido siempre, porque se ha asociado a contaminación, a un impacto ambiental y paisajístico tanto negativo, a condiciones de trabajo muy duras. Entonces, es difícil, ¿no? que mucha gente que lo ha vivido de esa manera tan negativa haga clic y le vea ese valor, ¿no? Pero bueno, es posible y por eso es lo que más ilusión me hace de estar hoy aquí contándoos estas experiencias, porque realmente el cambio está teniendo lugar y la población le ha encontrado está viendo ya el valor de todo esto y la verdad es que se está trabajando por la identidad del pueblo de una manera que yo no había visto nunca antes aquí. Y también Miguel quiere saber, en ese hilo de intervenciones que estáis haciendo, es si pensáis intervenir en la fachada principal restaurando la morfología constructiva antigua o qué, cuál es el plan de fachada. Sí. Sí, bueno, como os he dicho antes, se han realizado ya algunas prospecciones, algunas catas en esa fachada. También intentando buscar información sobre si se conservaba o no se conservaba esa morfología que veíamos en esas fotos antiguas, unos óculos y demás. Y sí, bueno, se ha encontrado esa información. Todo lo que se conserva se va a intentar recuperar. Y después me consta que el proyecto de esa fachada sí va a intentar al menos recuperar esa uniformidad que tenía, si no total, pues parcialmente la fachada, ¿no? En la medida que se pueda. Siempre pues, atendiendo a criterios de distinguibilidad, intentando evitar falsos históricos y demás. Sí. Pero bueno, intentando devolverle cierta dignidad a esa fachada. Y por ejemplo, José Luis quiere saber, las cerchas que hemos visto antes en una de las fotos que pertenecían al periodo de Tilesa, ¿son originales de la fábrica original, o sea, de la fábrica histórica o son del periodo de Tilesa? Las que aparecían justo en la fotografía, pues no sé decir exactamente, pero sí que en el conjunto en general de la fábrica hay mucho material reutilizado, ¿no? Claro, cuando entran en los años 50 se encuentran casi toda esa superficie desmantelada de cubiertas, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente mucho material se quedase todavía allí y lo reutiliza. Es el caso, por ejemplo, de esas vigas que se veían en este primer espacio recuperado, esa nave que estaba anexa a los hornos. Esas vigas que estaban formando una especie de medio de forjado a media altura, son reutilizadas. Ese forjado en realidad
es una intervención que hace Azulejos BIC, pues también cuando entra en este espacio, pero esas vigas son anteriores y es evidente, ¿no? Por eso también se han restaurado y se han conservado in situ. Bueno, es que de este tipo de procesos, ¿qué tienes? Que me imagino que, que os habréis preguntado muchas veces, ¿qué hay que hacer? ¿Recuperar una morfología primigenia, que además de la que tampoco es mejor tenéis planos, o mantener un poco lo que existía, aunque sea de este último siglo, o qué, ¿no? O sea, esa pregunta seguro que la habéis encontrado claro. Muchas veces. Sí, 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 y no es nada fácil, es muy complejo, pero por eso también es tan importante siempre establecer unos criterios de intervención muy claros, ¿no? Para que a la hora de hacerte estas preguntas, pues bueno, atendiendo a estos criterios consigas encontrar respuesta. Normalmente pues intenta buscar un equilibrio que ponga en valor los restos de los restos originales, podríamos decir, pero que no se pierda la información con la que han colaborado después esas... La historia misma del edificio. Claro, sí, exacto, eso es. Bueno, tenemos algún comentario más, por ejemplo, de Domingo, que dice que hay una estupenda muestra de cerámica alcoreña en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, en la planta tercera, por si alguien de Madrid tiene ocasión de ir a ver este museo, que está muy bien, efectivamente, cuando vea la fábrica... O sea, perdón, la cerámica alcoreña, pues ya sabrá de dónde viene. Y Arae Patrimonio y Diana inciden en lo mismo, y es en el gran proyecto y en el gran esfuerzo de didáctica que se está haciendo alrededor de la Real Fábrica, sobre todo coordinado tan nombre de Portere Artero. Sí, la he nombrado porque se lo merece, ¿no? Porque bueno, normalmente detrás de todos estos proyectos siempre hay algunas personas que llevan años ahí al pie del cañón, y una de esas personas es Tere, otra es Eladi, el director del Museo de Cerámica, que también los intento nombrar siempre porque se lo merecen, ¿no? Y bueno, es que Diana justamente puede hablar mucho. Diana fue la coordinadora del plan director, ha trabajado mucho en este proyecto, trabajó también junto con Mila Barragán en los proyectos de intervención de los hornos morunos y de la nave Vic. Y es cierto, ¿no? Pues ella como yo hemos visto de cerca toda esa labor, y es cierto que es lo que he dicho, yo creo que es uno de los grandes éxitos de este proyecto, todo el trabajo de didáctica. De hecho, Diana está comentando que pues, lo que hablábamos antes, ¿no? De qué mantener, qué recuperar, qué dejar, qué tal. Dice que en el caso de la nave anexa de hornos se buscó recuperar el espacio original. Por ello parece un espacio de doble altura, al dejar las vigas de madera en las que se apoyaba el forjado que se realizó junto a montacargas. Vamos, yo creo que lo mejor en estos casos es, ya que nos has puesto la mina en los labios, ir a este tipo de sitios, ver lo que están haciendo, porque es lo que lo comento siempre a la gente. Yo creo, como responsable de micromecenazgo de España Nostra, es lo que le recomiendo a la gente. Es que en los sitios en los que se están haciendo las cosas bien, hay que ir, ver y copiar lo que sabemos que funciona. Copiar con cariño, no fusilar así en plan, vamos a hacer exactamente lo mismo, sino adaptarlo a lo que está ocurriendo en otros lugares, adaptarlo a lo tuyo. Y si vosotros sois un ejemplo de cosas que se están haciendo bien, pues oye, ir y ver para aprender y adaptar. Pues no, ¿no? Nosotros encantadísimos que vengáis todos los que queráis, siempre que queráis. Y bueno, también aprovecho porque todavía es un poquito pronto, pero de aquí nada tendremos el mayo cerámico. Como habéis visto, casi todas las actividades en la Real Fábrica se concentran en mayo, porque durante el mes de mayo bueno, pues se realiza como un ciclo de actividades, de jornadas, de conferencias y temas en torno a la Real Fábrica, y se suelen tener también lugar estas jornadas de puertas abiertas, así que creo que es el mejor momento también para visitarlo. Si no, de todas formas, que se pongan en contacto o bien con la oficina de turismo o con el propio museo, y les informarán de los horarios y de cuándo pueden ir. Bueno, podéis venir todos a visitarnos. Pues nada, hay que apuntarse en mayo como ocasión especial para visitar Alcora y su Real Fábrica, y si no, pues cuando cada uno tenga tiempo. Vamos a ir cerrando la conferencia por hoy.
no sin decirte, Ana, que hay muchos mensajes en el chat de enhorabuena, de que la conferencia ha sido muy interesante. Y por supuesto, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y el cariño con el que se nota que estás haciendo este trabajo. A los oyentes, voy a aprovechar este mensaje, este espacio para invitaros, así como he invitado antes a Ana, para invitaros al foro de asociaciones y gestores culturales que vamos a celebrar en Badajoz, el del 23 al 26 de marzo. Tenemos ya la inscripción abierta en nuestra página web, os voy a dejar el enlace mientras hablamos en el chat, para que le echéis un vistazo. Se va a tratar el patrimonio transfronterizo, que es verdad que no es el tema que hemos estado tratando hoy, pero al mismo tiempo es también un tema muy interesante. Vamos a hablar de ese patrimonio compartido en una de las fronteras más antiguas del mundo, o por lo menos de Europa, que es la frontera de España y Portugal. Así que Badajoz nos va a acoger y os invitamos a que vengáis y aprendamos todos un poquito. Además es presencial, con lo cual el calor humano se va a agradecer. Ana, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu cariño de este proyecto. Y a los oyentes, por supuesto, invitaros al foro y al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que tendrá lugar el martes que viene a las 7 también, y en el que se hablará de ese patrimonio que está a punto de perderse y que tal vez nuestros hijos no verán esa guía que ha hecho Raquel Álvarez, que bueno, casualmente está también en la Comunidad Valenciana, está en Valencia, pero vamos a hablar de patrimonio en peligro de desaparecer toda España. Ojalá haya más proyectos como el de Ana y el de Alcora para que dejemos de decir que se va a perder. Pues no sé, Ana, si quieres decir algo más antes de cerrar. Nada más reiterar la invitación, que todo aquel que quiera se acerque a visitarnos y bueno, que hay que trabajar, ¿no?, por este patrimonio, porque realmente se produce un cambio en las personas. Fantástico, Ana, pues esperemos que sea así. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.